Como ustedes pueden ver, esta señal de tránsito que está a mi espalda, y como ustedes lo pueden ver también, los conductores siguen realizando este viraje, el cual, bueno, a partir de esta semana ya no está permitido. Sin embargo, precisamente eso ha generado mucho malestar entre los conductores generaleños. ¿Por qué razón? Bueno, ellos dicen que debería de dárseles una advertencia, porque por muchos años este viraje fue permitido aquí en la ciudad generaleña. Veamos la información que hemos preparado con respecto a esta señal de tránsito y también, bueno, la demarcación vial de algunos otros puntos de la ciudad generaleña. Por desconocimiento o infringiendo la ley, los conductores generaleños siguen realizando el giro en U, que ya no está permitido. Para Mauricio Zúñiga, conductor de taxi, la falta de información ha sido el principal problema. Hace pocos días, ese rótulo se puso hace dos días, tres días, como hoy. Y ayer estuvieron los oficiales haciendo un operativo aquí donde se reía entre ellos que, como pasaba, paraba en dos los carros, y uno de los hacía en fila esperar ahí para día, haciéndole parte uno por uno. Donde en realidad yo veo muy injusto eso. ¿Cómo es posible? A la gente de Generaleña hay que darle oportunidades en este momento por lo que está pasando. Está bien, si es una ley que pasó, ponerse el rótulo aquí donde está ahorita, debería darle una oportunidad de por lo menos explicar, informar. El director regional de tránsito, Juan Rodríguez, asegura que anteriormente el giro se realizaba porque no había señalización. Desde la semana anterior existe y se debe respetar. En ese caso ahí no había ninguna señalización, la gente lo hacía porque no había ninguna señalización, que lo prohibiera. En este momento ya más bien se está indicando que sí es permitido y otros que no, por ejemplo en la Maneli que no es permitido. Simple y sencillamente es, como te dije anteriormente, para habilitar la salida de la zona de Musoc y de la zona del centro de San Isidro, la ruta interamericana, tanto para el norte como para el sur. Para el conductor del taxi, los oficiales de tránsito deberían advertir a los choferes antes de realizar la multa. Sin embargo, la ley ya no lo permite. Yo creo que es injusto. Deberíamos ser un poquito más conscientes y por lo menos explicarle a la gente generaleña, ya que somos del mismo cantón, y explicarle y por lo menos darle una oportunidad, no llegarle una vez a partir a como lo estuvieron siendo. Antes la ley 93-71 hablaba en sus incisos de sanción, indicaba el oficial puede. Entonces el oficial tenía la opción de sancionar o darle una recomendación. En este momento la ley cambió. La ley en sus artículos de sanción indica el oficial debe, es imperativo, es instrucción para sanción. Bueno, ahora estamos ubicados específicamente en el cruce del Liceo UNESCO, donde la nueva demarcación vial ha generado algunas dudas entre los choferes. Específicamente, bueno, estamos hablando de dos señales de sedas en lo que es cuando usted se dirige en el tránsito desde el centro de San Isidro hacia la zona del Liceo UNESCO y también desde Barrio San Luis, virando hacia la derecha, dirigiéndose hacia la zona de Dominical. Esas dos nuevas señales de seda han estado generando alguna confusión entre los choferes. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Veamos en la siguiente información. Es cumplir con lo que indica la ley, que las vías deben de estar debidamente señaladas para la mejor organización del tránsito vial. Y pues bueno, en eso hay que agradecer a las instituciones que nos están demarcando las calles, porque esto nos facilita el trabajo a todos, a nosotros como oficiales y a los usuarios para el fin correspondiente. El director regional dijo que el movimiento de seda siempre ha existido. Ahora la demarcación lo que permite es acrecentar responsabilidades legales en caso de un accidente. El hecho de señalizar es que la gente cumpla con tal requisito. Ya se sabe que el SEDA, como todos lo conocen, bueno, el SEDA es dejar que el otro pase, inmediatamente pasar. Y bueno, ¿qué se pretende? De que la gente esté más encauzada en lo que está haciendo. Este trabajo es parte de un proyecto realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que comenzó en la S y termina en San Isidro de El General.